clásico del mundo. Juegan Argentina-Brasil y pese a su escasa tradición futbolística, Malasia se conmueve con el choque de estos gigantes menores de 20 años. Los recibe el Estadio Sarawak de Kuching y el primer duelo de la tarde tiene un claro ganador. Sobre la derecha de Franco.
Lefebvre para Scaloni. Scaloni a pura garra desborda y saca un tremendo latigazo de derecha que se clava en el arco defendido por Marcelo. Era el gol que abría el camino de la clasificación. No quedaba mucho por jugar. El encuentro estaba allá por el minuto 31 del segundo tiempo y la Argentina le empezaba a ganar a Brasil. Como en Qatar 95 en la final del mundo. Como en el Sudamericano de Chile este año, donde la Argentina ganó su primer título continental desde 1967. El último sofocón. Franco que aprisiona la pelota como un tesoro y le pide a los suyos que salgan. Y Argentina va. Cambiazo que ocupó la posición de Marquich y fue el verdadero león del equipo. La máxima figura del encuentro sale con un lujo. Abre para Aymar y el payaso hace magia. Este no es un payaso, es un mago. El de Río Cuarto a Pérez Lindo y el de Unión al gol. Como guerrero en el 95, un sustituto. Un cambio que hizo Pekerman se transformó en la carta de gol, en la victoria final. El partido ya no daba para más. El tiempo se había cumplido. El tiempo de Brasil en el campeonato también. La Argentina mostró su jerarquía, aunque no contará en la semifinal con Cufré y Samuel por acumulación de amonestaciones. Tal vez tampoco con Marquich, que hoy se fue lesionado. Indiscutiblemente, los campeones del mundo serán favoritos para llegar a la final ante Ghana o Uruguay. El rival será la República de Irlanda, pero esa es una historia que se escribirá recién el miércoles. Hasta entonces, nos quedamos con esta alegría. La de ellos, la de todos, en la madrugada de nuestro país.